para que las provincias del noroeste reciban el gas de vaca muerta. Esto, como decíamos, se realizó en la localidad cordobesa de Tío Pugio, donde se llevó a cabo el lanzamiento de la obra Reversión del Gasoducto Norte. Allí estamos compartiendo las imágenes y vamos a compartir lo que decía Sergio Massa en este acto. Este proyecto simboliza algo muchísimo más importante, simboliza el compromiso con el futuro que tiene Sergio. Y por supuesto, la seguridad en el abastecimiento. Este proyecto es más oportunidades para los argentinos y naturalmente más independencia y más soberanía energética. Muchísimas gracias. Esta obra claramente va a posibilitar que no dependamos más de Bolivia en las importaciones de gas, que va a posibilitar un ahorro de importaciones, una sustitución de un gas mucho más barato y de desarrollo. Esta es una obra que nos habla de futuro, de crecimiento, de infraestructura energética que posibilita el desarrollo del norte del país. Finalmente, Argentina se encamina hacia el autoabastecimiento y esta obra, una vez más, confirma la visión federal y de desarrollo que tiene el ministro Sergio Massa para todo el país. Terminamos el gasoducto Néstor Kirchner y tomamos la decisión de empezar a traer al norte argentino y al centro de la Argentina nuestro propio gas, que es un gas que vale 4 veces menos, con lo cual fomentamos y promovemos el trabajo argentino, garantizamos abastecimiento energético y abaratamos costos. Así como algunos tomaron un endeudamiento criminal para financiar la fuga de capitales y la timba financiera, nosotros tomamos deuda para construir el desarrollo del gas y del hidrocarburo en general en la Argentina. Así estuvimos.